primero que te tengo que decir, Rubén, lo primero que te tengo que decir, ustedes y controlen ustedes. Esto fue lo que ocurrió cuando Rubén Sánchez se fue a la pausa tras concluir el segmento del programa Primera Plana, en el que estaban Orlando Parga, investigador principal del caso de Paseo Caribe, y el presidente de la Asociación de Constructores de Hogares, Rafael Rojo. En ningún país se va a construir cuando hay investigaciones viciosas como la que ha llevado a cabo este senador. Demuéstrelo, no lo diga, demuéstrelo. Demuéstrelo con hechos. El tribunal yo llevo lo ha hecho. Año y medio en una investigación seria, honesta y responsable. Demuéstreme a mí que esa investigación no es seria y no es honesta y no es responsable. No lo diga como el papagayo. Dígalo con hechos. Tras debatir calurosamente sobre el proyecto Paseo Caribe y los incidentes de hoy, se levantaron para marcharse, pero intercambiaron palabras como sinvergüenza. Se escuchó a Rojo decirle a Parga. Parga se levanta, se le acerca y Rojo empujó al senador. El senador se desbalanceó, pero no cayó. Los que estaban más cerca lo separaron. En medio del intercambio, pues me faltó el respeto en varias ocasiones. Yo le contesté y al final del programa, pues intentó agredirme. Paseo está Caribe marginando, estamos marginando, han violado la ley, Rubén, y los reglamentos estamos de este marginando, país, están burlando de las instituciones, estamos de marginando este país, todo un sector de construcción alrededor de Puerto Rico por un solo edificio. Vino el programa, el senador me faltó el respeto numerosas veces durante la entrevista y eso es obvio. Obviamente estábamos en el aire y yo no le quise faltar el respeto a él. Cuando se terminó el programa, yo le dije al senador, no tengo problema admitirlo, que era un sinvergüenza. Y el senador en ese momento me vino para encima y ahí nos aguantaron. Eso fue todo lo que sucedió. Usted no me puede poner en duda mi trasfondo ideológico. Es que lo ha hecho usted solo. No, usted lo ha hecho por el tribunal. Y en primer lugar está fuera de orden lo que está haciendo. En Puerto Rico mantenga si conteste las preguntas que le estamos haciendo. Estos son marionetas, papagayos pagados por la empresa que construye ese desarrollo. Y como perros de presa que se alquilan, pues tienden a morder. Son gente que parece que la violencia es su manera de manifestarse. Un productor que estaba en el estudio también captó estas imágenes a través de su celular. Rojo y Parga se marcharon del canal sin ningún otro contacto. Rafael Eni López, Noticentro.